Lo ha hecho Marianne para poner los libros de cuentos y ahí lo estamos compartiendo. Así que te voy a dejar trabajar porque es imperdible. Dale, Ani. Mira, te cuento que está realizado con unos jeans. Ahora vienen en el mercado y vamos a encontrar jeans estampados, jeans con rayas. La verdad que cada vez están más abiertos a realizar diseños en los jeans sin cualquier otras telas. Fíjate vos que es muy sencillo. Ahora les voy a contar cómo realicé esos dibujos. No piensen que es pintura, porque nada que ver. Simplemente son unos recortes que ahora les voy a contar cómo se realizan. Nos vamos a poner a trabajar. Así que yo ya estoy en mi mesa de trabajo para presentarles este trabajo. Este trabajo es muy, pero muy sencillo. Les cuento. Para realizarlo vamos a realizar cuatro bolsillos. ¿Sí? Va a llevar cuatro bolsillos. ¿Qué hice yo acá? Lo que hice fue unir enfrente los derechos y lo uní por el centro utilizando una puntada recta, siempre a una diferencia de pie de máquina. Entonces, esto lo abrimos y le vamos a colocar, para darle una mejor terminación a los bordes, una cinta al bies, en este caso color roja. Recuerden que la cinta al bies la estiramos y luego la colocamos y la cosemos simplemente. Muy bien, esto lo vamos a colocar por encima, encastrando la tela. Bien, una vez que realizamos esto, yo les voy a contar, en un paso más adelantado, en un bolsillo, fíjense cómo lo armé. Ya la cosí, la tengo cosida, y lo que vamos a hacer ahora es comenzar a decorar el jean camisero. Recuerden que este es un jean camisero, y este es un jean un poco más grueso, pero es estampado. Miren lo que tengo acá, los corro un segundito para mostrarles. Estas telas, las encontramos así, se utilizan mucho para hacer sábanas, para hacer acolchados, y en este caso se me ocurrió utilizarlas para y recortarlas para armar estos bolsillos. Fíjense, simplemente agregándole, recortándola y agregándole una entretela de pegar, vamos a lograr que estos diseños nos sirvan para colocarlos arriba de nuestro bolsillero. Una vez que le he contado esto, voy a pasar a mostrarles cómo yo ya la recorté. Fíjense que acá recorté este camión, y además lo que hice fue utilizar una tela de algodón color roja para realizar el camino. A mí me gusta que todas las figuras que utilizo siempre estén soportadas, sostenidas arriba de algo. En este caso, lo que hice fue realizar con esta tela roja, como les contaba, recuerden siempre la entretela de pegar por detrás para darle más firmeza. Lo que hice fue recortar. Fíjense acá, tengan en cuenta esto. Acá lo soportamos arriba de esto y fíjense que yo también recorté otros pedacitos de esta tela que les contaba antes. Traten de tener en cuenta esto, fíjense de dejar siempre un espacio en los laterales, ya se van a dar cuenta por qué. Esto lo vamos a sostener, yo lo sostengo ahora con alfileres, pero ustedes lo van a coser. Yo simplemente lo cosí con una puntada recta, simplemente así, no le hice ninguna puntada zigzag, porque la idea no es hacerle esa puntada tupida, sino dejarlo así, medio deshilachadito, que queda muy, pero muy bonito. Fíjense cómo yo acá también le coloqué este cartel. Perfecto. Entonces, una vez que lo tenemos acá, lo reservo un momentito porque les quiero mostrar la base de nuestro trabajo. Nuestro trabajo va a estar soportado arriba de un jean. Esto es un jean camisero como el que utilicé para los bolsillos, de 50 por 60 aproximadamente. Las medidas siempre son aproximadas porque ustedes sabrán la medida que van a necesitar para realizar su bolsillero. Fíjense acá, yo lo que hice acá, marqué la mitad de nuestra tela y además lo que hice fue colocarlo por encima de una capa de guata mediana y lo hilvané. ¿Por qué? Porque de esta forma yo voy a sentir que estoy más cómoda para trabajar porque no se va a mover. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Yo voy a superponer el bolsillo que antes le contaba y ustedes van a decir, ¿cómo puede ser? Sobra. Ya se van a dar cuenta por qué. Yo voy a sostener también este camino que armé en la tela colorada y fíjense lo que voy a hacer ahora. Tomando esa línea que les comenté antes que había marcado con una tiza, vamos a colocar el bolsillo encima y lo vamos a sostener con alfileres. Y por esa mitad, que va a ser la mitad también de nuestro bolsillo, vamos a coser. Lo mismo vamos a realizar con un bolsillo en la parte inferior. Les doy una idea también que en lugar de utilizar, por ejemplo, en este, como hice en este caso, el bolsillo rayado de este lado, lo colocamos de este, o sea, los invertimos para que quede más simpático. Y el trabajo que tenemos en el jean camisero con el diseño lo ponemos del otro lado. Así va a quedar mucho más simpático y ya lo van a ver en otro paso. Entonces, como les contaba antes, lo que tenemos que hacer ahora también es coser los laterales. Fíjense, los laterales los cosemos
y no se fijan acá que el jean se deshilacha muchísimo, así que no se hagan problema por eso, porque todo eso luego va a ir tapado. Fíjense, acá también se los muestro, siempre centren ustedes bien el trabajo, fíjense cómo nos queda acá, y ahora les voy a mostrar en un paso más avanzado cómo lo continuamos. Vamos a dejarlo por este lado, y acá les voy a mostrar, fíjense. Acá lo que tenemos entonces es el bolsillero ya con los cuatro bolsillos colocados. Fíjense como les comentaba antes, cómo invertí los bolsillos y acá hice lo mismo con el jean camisero. Fíjense, está todo íntegramente cosido y pasadas las cintas al bies para dar una mejor terminación. ¿Qué hice acá? Como les contaba antes, cosí los laterales, bien cosidos de cada lado. Y lo que vamos a realizar ahora es colocarle por debajo una cinta de gros. Pero fundamentalmente lo que tenemos que hacer acá, que es por lo que yo les contaba antes, que tienen que dejar un espacio en los laterales, es realizar unos fuelles. ¿Por qué? Porque si nosotros no realizamos los fuelles, este bolsillo nos va a quedar muy pegado a la base y realmente no nos va a servir demasiado para guardar cosas. Y la idea es que acá guardemos cuentos, juguetes, ropa, ¿por qué no? Sí, ropa interior, medias, muy bien. Vamos a realizar, entonces, como les contaba antes, estos pequeños fuelles que nos van a dar más firmeza al trabajo y más capacidad de guardado. Lo mismo vamos a realizar de este lado también. Siempre ustedes centren bien el trabajo. Y fíjense, yo acá entonces les muestro nuevamente cómo realizar ese pequeñísimo fuelle. Y una vez que ya lo marcamos, lo que nos queda terminar es colocarle una cinta gros para tapar todas estas costuras que nos quedan exhibidas. Fíjense, yo les muestro en un paso más avanzado. Acá en este, ya fíjense la cinta gros bien colocada en ambos lados y lo que nos queda acá entonces es colocar la parte trasera, por supuesto. Esto lleva un trasero que es también un corte de jean, un rectángulo de 60x70, más grande que el anterior, por supuesto, porque lo que vamos a hacer es esto. Fíjense que yo acá ya lo tengo marcado, me lo voy a acercar un poco a mi cuerpo. Lo tengo marcado porque lo voy a doblar hacia el derecho. De esta forma nosotros le vamos a dar una terminación impecable a nuestro trabajo. ¿Cómo vamos a terminarlo? Le vamos a realizar tres presillas para sostenerlo a la pared. Le vamos a atravesar un barral, ¿sí?, por el centro. Entonces eso nos va a ayudar a sostenerlo a la pared. Estas presillas se colocan de esta forma. Fíjense, ustedes por supuesto en casa terminan de darle la mejor terminación al trabajo por los laterales y por la parte de abajo. Colocamos las presillas, que son tres, y ahora les muestro el trabajo terminado. Entonces, cómo nos quedan colocadas. Fíjense que yo les coloqué también unos botones al tono. Fíjense qué bonito que queda y qué útil que es para los chicos esto, realmente. Mi hijo tiene uno en su habitación y les puedo asegurar que les da una utilidad bárbara, porque como les contaba antes, podemos guardar de todo ahí adentro. Cuentos, útiles escolares, ropa, lo que ustedes quieran. No se van a quedar con las ganas de hacerlo, por supuesto. Así que espero que les haya gustado. Y ahora seguimos con las chicas que tienen cosas muy interesantes que contarnos seguramente.